con ustedes, Rocío Sánchez Azuara. Bienvenidos, señoras y señores. Gracias por estar con nosotros en este maravilloso martes, iniciando ya este año 2022. Bueno, agradeciéndoles de antemano que nos acompañe esta tarde y que así sea durante todo este año. Esperamos que este programa esté a la altura de todos ustedes y que, por supuesto, comparta sus historias con nosotros, que venga a este foro, que nos comente qué es lo que piense acerca de las historias que aquí se desarrollan, que a través de este código QR que hemos puesto para usted, usted también nos dé sus opiniones. Ahí está el código QR. Y bueno, más que bienvenidos sus opiniones. Bueno, pues precisamente Mara acude a nosotros porque dice que sus hermanas son rebeldes, desobligadas y, bueno, muchas cosas más. Y por ello quiere que su mamá las corra de su casa. Literal, Mara tiene apenas 22 años. Sus hermanas, se estará usted preguntando, 19 y 18 años respectivamente. Déjeme contarle que en México existen aproximadamente 5.4 millones de jóvenes que no estudian ni trabajan, lo que se está convirtiendo en un problema muy grave para nuestro país y que todavía estamos a tiempo de frenar. ¿Cómo? Pues hay que implementar medidas urgentes, ¿cierto? Mis hermanas o yo, dice Mara, quien está cansada de que sus hermanas no estudien, no trabajen, son rebeldes, desobligadas. Ya hubo un pleito ahí en la casa donde la mamá salió disparada, creo, por medio de una patada. Obviamente, este pleito no fue la patada intencional, sino se metió la mamá y sale despavorida, ¿no? Mara quiere que su mamá corra a sus hermanas, que si no, ella es quien se va a ir de la casa. Vamos a conocer su historia. Mis hermanas desde chicas han sido unas groseras y desobedientes. Yo las cuidaba desde niñas por ser la hermana mayor, pero nunca me hacían caso. Se volvieron rebeldes y agresivas. No me respetan ni a mí ni a mi madre. Hemos peleado a gritos y golpes porque ellas jamás se controlan. Deben irse de la casa o me voy yo. Bienvenida, Mara. ¿Cómo estás? Enojada. Molesta. Súper enojada. Estoy harta de mis hermanas. A ver, vamos a ir por partes. Te presento primero que nada a Mario Herrera. Buenas tardes. Nuestro abogado. Vaya que hace falta. Muchas gracias por estar aquí, Iván Benítez, a nuestro psicólogo. Y bueno, te queremos obviamente ayudar. Esto es para resolver, este foro está para eso. Y esperamos poder hacerlo, porque el conflicto, vaya que está fuerte. Sí. A ver, ¿qué pasa? Tú tienes 22 años. Sí. ¿Y te sientes como la mamá de la casa? Pues he sido la que siempre ayuda a mi mamá. Ajá. ¿Eres la única que trabaja? Sí. ¿Hasta qué año cursaste? Terminé la prepa. ¿Y? Yo quería, pues, continuar estudiando, pero... ¿Ya no pudiste? No, al ver la situación tuve que buscar otro trabajo. Ajá. ¿Y les llevas 4 y 5 años a tus hermanas? Sí. ¿Te respetan tus hermanas? No. ¿Te han respetado? No, son unas rebeldes, unas necias, bueno, si no respetan unas... a tu mamá, ¿verdad? Sí. ¿Qué preguntita hice? Siempre se andan burlando de mí. Yo ya también estoy harta de esa situación. ¿Por qué burlando? ¿Qué dicen? Porque cuando están con sus amigos, por ejemplo, Elvia, que es la que organiza fiestas en la casa, porque dice que como es su casa también, que ella tiene derecho de organizar las fiestas que se le dé la gana. ¿Y qué hay de las obligaciones? Exacto. Pues no, es que esa niña es una necia, nunca entiende. Entonces, cuando yo llego de trabajar y me los he encontrado, pues... haciendo ahí su relajo. O sea, han quemado un sillón. Una vez nos rompieron una mesa de centro. ¿Los amigos? Sí, incluso los descarados se han orinado en las macetas. ¿Cómo se te ocurre? Entonces... ¿Ella no les dice nada? No. Digo, no, porque borrachos pueden hacer cualquier cosa, pero que no les dicen nada, ¿no les ponen límites? No. ¿Es verdad que cuando tú has intervenido, Elvia te amenaza y dice... que les va a llamar a sus amigos para que te pongan un correctivo a ti? Sí, es que cuando yo llego de la casa y los veo haciendo su relajo y los quiero correr, ellos lo único que hacen es burlarse de mí. Entonces, ¿y qué haces tú? Yo pues me enojo, o sea, les insisto que se larguen. Ajá. ¿Tu mamá nunca ha visto este tipo de cosas? No. ¿Se ha enterado por ti o cómo es que se ha enterado además de por la vecina? Sí, después de yo decirles a sus amigos que se vayan, se burlan de mí y le dicen, bueno, pero me estoy yendo por ti, ¿eh?
o sea, por mi hermana, no porque ella te lo diga. Y se van así muy, muy burlonamente, se van. Y ya después, cuando llega mi mamá de trabajar, día tras día es queja, oye mamá, Elvia hizo esto, Carla hizo esto. Y mi mamá, pues solo le dice, hace como que le llama la atención. A ver, ¿hace como que le llama la atención? Sí, hace o porque... O les llama la atención y ellas no hacen caso. No, es que ella quiere hablar como tranquilamente. Yo por eso ya se lo advertí a mi mamá, que tiene que ser más firme con sus palabras. Porque... ¿Y si no, te vas tú? Sí, yo ya se lo advertí, porque... ¿Pero a dónde te irías tú? Porque no, digo, al... no, a cualquier lado, o sea, yo ya estoy harta de la situación, ya... Ya me cansé de pasar tantos corajes, tantos enojos. Entonces ya no importa a dónde vaya, pero ya se lo dije a mi mamá. ¿Y qué te respondió tu mamá? Si no corren mis hermanas... ¿Te vas tú? Sí. ¿Pero qué respondió tu mamá ante esa, pues digo, ese ultimátum que le pusiste? ¿Me lo cuentas después de la pausa comercial? Vaya problemas. Tres hermanas que deberían llevarse muy bien, pues prácticamente tienen la misma edad, ¿verdad? Pero no es así. Mara prácticamente es como la mamá de las hermanas más chicas, que pues no son tan grandes, 19 y 18 años. Y a continuación, después de la pausa comercial, vamos a conocer a Eva, que es la mamá de estas tres jovencitas que se la vive trabajando como muchas madres y poco se entera de lo que pasa en su casa. Afortunadamente hay una vecina por ahí que creo que se la pasa ahí nada más viendo a ver qué pasa, qué hacen los demás, pero es de esas vecinas que creo que hacen mucho bien. Voy a la pausa comercial, regreso, no sin antes, sin invitarlos a que opinen, nos cuenten su historia y nos digan qué opinan acerca de esto y cómo lo resolverían. Aquí está el código QR, regreso.